Algunos venezolanos están intentando salir de nuestro país en dirección al de ustedes, al de Perú, y lo está haciendo por la frontera norte, donde ya sabemos que se está a puertas de un desarrollo de una crisis humanitaria sin precedentes para los dos países. Estamos en las dos líneas de frontera. Estamos en Chile con Néstor Aburto, que es periodista de hace muchos años en Biobío, con el que hemos cubierto muchas campañas electorales y otros temas también de América Latina en su país, y con Giovanni Timpauliza, que es un gran periodista de Ecuador también, con quien hemos cubierto algunos temas. ¿Cómo están ambos? Muy buenos días y gracias, compañeros y amigos, por tomarse el tiempo de estar hoy conectados con el Perú en esta situación que es bastante difícil y dramática para nuestros países. El tema migratorio, que ya no es un tema minúsculo, que es un tema que ya tiene otras características. En principio vamos con Néstor. ¿Cómo estás, querido Néstor? Muy buenos días. Hola, Jesús, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, Néstor, ¿cómo están las cosas en las últimas horas en tu país? Supe que había una convocatoria de autoridades en la zona fronteriza para tomar algún tipo de acción. Lo que sí me queda claro, al margen de lo que tú nos vas a contar, es que Chile no va a devolver a ninguna persona que está en la zona de frontera hacia su país. No lo va a hacer. Efectivamente, mira, la situación es bien crítica, pero el asunto es que en Chile hace ya más de un año que viene siendo muy crítica. Yo me atrevería a decir hace 2 años aproximadamente que nosotros en Chile tenemos una oleada muy grande de migrantes irregulares que han ingresado a nuestro país, no por los pasos adecuados, sino que de forma ilegal. En su mayoría llegan por Perú, particularmente provenientes desde Venezuela, ingresando por los cerca de 160, 180 pasos irregulares que tiene nuestro país, una frontera muy porosa, son 4.000 kilómetros de frontera, pero particularmente en el norte cerca de 1.500 kilómetros, que son muy difíciles para Chile y aparentemente para el ejército chileno poder mantener o cerrar. Esto ha llevado a una crisis brutal, una crisis de seguridad. Con Chile era un país que estaba muy alejado de la violencia, particularmente de los asesinatos, como lo veíamos en el resto de Latinoamérica o particularmente en Centroamérica. Y esto, para poder explicar lo que va a pasar en la frontera o las decisiones que está tomando el gobierno de Gabriel Boric, esto queda de manifiesto cuando uno mira los índices de homicidio que han venido al aumento en los últimos 3 años en nuestro país, y la mayoría de esos homicidios son con autor desconocido. Quiere decir que quien mata a otro no se conocen, particularmente puede ser sicariato o bandas rivales. Eso ha venido a un aumento exponencial en Chile y es lo que tiene muy, muy complicada a la ciudadanía respecto a la migración. Eso como telón de fondo para lo que está pasando en este minuto en la frontera, porque luego de que el gobierno de Gabriel Boric diera tumbos en los primeros 8 o 9 meses de su administración, comenzó a tomar decisiones muy presionado por la opinión pública respecto al tema de seguridad y al tema inmigrante, Jesús. Y eso ha llevado a que ahora algunos venezolanos estén intentando salir de nuestro país en dirección al de ustedes, al de Perú, y lo está haciendo por la frontera norte, donde ya sabemos que se está a puertas de un desarrollo de una crisis humanitaria sin precedentes para los dos países. Probablemente eso va a ocurrir ya dentro de las próximas semanas, mientras Venezuela, como tú muy bien lo señalabas, mira hacia Estados Unidos para seguir discutiendo sobre Juan Guaidó en vez de preocuparse de sus ciudadanos connacionales que están repartidos justamente en estos países. Sí, ese es el contexto que nos trae Néstor Aburto desde Chile con estas decisiones que ha tomado su país. Creo que es lo lógico, ¿no es cierto? Acá nos hemos demorado nosotros en tomar medidas, pero lo mismo está pasando con Ecuador, el paso fronterizo con Tumbes, ¿no es cierto? Que es el límite con ese país, también ha sido prácticamente una coladera. ¿Cómo está Ecuador, querido Giovanni? Hola, Jesús, buen día, Néstor, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Sí, el tema de la migración es muy delicado. Nosotros en Ecuador lo sufrimos fuertemente. Hace un año y medio, ustedes recordarán cómo cientos y cientos de ciudadanos de Venezuela intentaban ingresar hacia Perú por la frontera de Huaquillas, por la frontera ecuatoriana. Y aquí al interior del país vimos una gran cantidad de venezolanos que llegaban, familias enteras caminando por las carreteras con mochilas, niños, mascotas. Fue un tema muy fuerte.
Ecuador no es la primera vez que vive una crisis migratoria. Ya lo vivimos con haitianos, lo vivimos hace 4 o 5 años con cubanos. Hoy el tema de el ingreso de venezolanos ha disminuido y ha disminuido fuertemente. Lo que hoy estamos viviendo, Jesús y Néstor, en Ecuador es las secuelas de ese ingreso y de personas que no lograron salir hacia Chile, hacia Perú y se quedaron en Ecuador. Estoy hablando del tema de la delincuencia. En las últimas semanas hemos podido observar, hemos podido ver en videos y en testimonios que se circulan en redes sociales y por información oficial de que hay ciudadanos de Venezuela involucrados en grupos delincuenciales. Ustedes sabrán que Ecuador está atravesando una grave crisis en cuanto a inseguridad y violencia con presencia de emisarios de carteles mexicanos, y ahí en esos carteles han logrado infiltrarse ciudadanos venezolanos. Pero las autoridades han tratado de minimizar lo que está sucediendo a tal punto de decir que son muy pocos los detenidos venezolanos en las cárceles. Se habla del 8, 9, 10% de toda la población carcelaria, que está alrededor de 30.000, 35.000 detenidos. Pero sí los vecinos han logrado documentar la presencia de ciudadanos venezolanos incluso en asesinatos, en sicariatos. Recientemente conmovió y conmocionó al norte de Quito un video de unas dos personas que lanzaron que se lanzaron hacia las calles con armamento. ¿Sí? Indicaban en un video armamento y amenazaban con atacar las viviendas de los vecinos. Eso causó conmoción. Lograron detenerlos, pero luego fueron liberados porque aparentemente no había ninguna evidencia. Eso es lo que estamos viviendo en este momento como parte de las secuelas de ese masivo paso por Ecuador de venezolanos hacia Ecuador, hacia Perú y hacia Chile. Los que se quedaron, unos han logrado reinsertarse en algunos centros de acogida y otros, como digo, están involucrados en bandas delincuenciales, Jesús. Bueno, aquí hay un elemento en común, el tema de la delincuencia, ¿no? Creo que es transversal a los tres países que estamos en este momento en discusión, tanto Chile como Ecuador y Perú. Todos tenemos esta situación que se han disparado los índices delictivos y sobre todo han aparecido nuevos modos de operar de la delincuencia. El sicariato, el secuestro y la extorsión son característicos en ambos países. Acá tenemos, querido Néstor, 1.000.000 y Giovanni, 584.081 venezolanos. Esa es la cifra oficial de las personas que han entrado y que tiene contabilizado el gobierno peruano. Sin embargo, ayer hablábamos con el ministro de Defensa y decía, son más de 2 millones, entonces no hay... Al menos este país, que es tan pobre, ¿no es cierto?, en algunos aspectos y que tiene serias carencias en educación y salud y su economía mermada, no tiene la posibilidad de tener a tantas personas. Es decir, somos 33 millones de peruanos más 2 millones de venezolanos. Entonces, ¿qué país puede sostener? Hasta aquí lo más decía el ministro de Defensa, ¿no? Y es tiempo de que su país también se haga cargo de eso u otros países de América Latina. Porque, claro, en este problema también está Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Qué es lo que están haciendo ellos también? Lo que yo quería preguntarte, Néstor, es que tu país ha legislado en esta materia, no solamente migratoria, sino también de seguridad, a raíz de lo que tú nos contabas, ¿no? ¡Exitosa! A ver, aquí hay que poner dos cosas y aquí hay un tirón de orejas para las autoridades peruanas, ecuatorianas y en general de Latinoamérica. Y esto lo voy a hablar más que como periodista, como chileno, porque uno en las investigaciones periodísticas se da cuenta y de hecho hay un reportaje de la semana pasada que apunta justamente a las autoridades peruanas sobre un hecho que se está investigando en Chile. ¿Cuál es el asunto? Vamos rápidamente a los dos pasos. Primero, efectivamente, Jesús, en Chile nosotros también, al igual que lo que señalaba justamente Giovanni, llevamos en Chile más o menos 3-4 años de una crisis migratoria muy brutal. Primero fueron los haitianos que llegaron en masa a nuestro país y que sufren mucho porque hay un tema del lenguaje, del frío, y también porque la sociedad chilena, y digámonos con todas sus letras, acá nunca hubo descendientes básicamente de raza negra. Acá Chile comenzó a tener una relación cultural con la raza negra hace aproximadamente 5 años con la primera oleada de migrantes haitianos. Y eso también ha llevado a discriminación en los segmentos más pobres de Chile, en las poblaciones, etcétera, que es otra de las crisis. Esto esconde muchas crisis y una de ellas también tiene que ver
con esto. Y segundo, efectivamente, a raíz de la violencia que todos conocemos y que es muy similar a lo que está pasando en Perú y lo que ha pasado en Ecuador ya también desde hace bastante tiempo, en Chile, a raíz de los asesinatos y particularmente de policías o secuestros, se ha empezado a legislar. Primero se ha sacado una ley que faculta mucho más a las policías para utilizar sus armas sin que estos sean imputados ante la ley en primer paso. Segundo, se cambió la dirección a una Dirección Nacional de Migraciones con la idea o tendiente a mejorar la calidad del trabajo y de la forma en que se trabaja con quienes ingresan a nuestro país. Y es en ese punto donde se han tomado una serie de antecedentes para poder trabajar con el resto de los países latinoamericanos. Pero lamentablemente, Jesús, tu propio país, Perú, no entrega información y hace que todo el sistema quede prácticamente a oscuras. Por ejemplo, en Chile tenemos el grave problema de que se detuvo a una banda criminal de la cual están compuestas de peruanos. Está un reportaje en biobiochile.cl donde dice narcos con dos nombres. Fiscalía lleva 2 años buscando corroborar identidad de imputado extranjero que sería peruano. Y el Perú no se pronuncia. O sea, no sé qué les pasa a los peruanos, no sé lo que les pasa a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, que no se pronuncian, Jesús, para poder tener o intercambiar antecedentes de personas que han estado involucradas en asesinatos, bien, homicidios, narcotráfico. Entonces aquí también hay un tema muy, muy importante. Eso es importante. Que no es solo Venezuela, no sí, es solo Venezuela. Eso es importante. Queridos amigos, por favor, tengo que ir a la pausa y vuelvo con ustedes porque creo que es importante conocer sus puntos de vista. Estamos aquí para intercambiar información respecto a lo que está pasando en América Latina con el fenómeno de la migración, pero también todos los fenómenos que se han venido generando, como en este caso es la violencia, la inseguridad y otras cosas más. 8:30 a.m. Esto es Exitosa, estamos en Hablemos Claro, vamos a la pausa y volvemos. A ver, estamos conversando con Néstor Aburto, periodista de BioBio en Chile, y con Giovanni Timbauliza, también periodista de Ecuador. Yo creo que en algún momento el problema, Néstor, ¿no?, de Chile y Perú se va a trasladar también a la frontera peruana-ecuatoriana, si es que no hay mayor coordinación, en los próximos días, en las próximas semanas. Tendría en todo caso que haber una voz ahí, ¿no es cierto?, cantante, algún líder latinoamericano, presidente, ¿no?, involucrado en este tema, que llame a todos a conversar y a dialogar. Uno, para ver si es posible, ¿no es cierto?, un corredor humanitario que permita la llegada de venezolanos hasta Venezuela. Y lo que tú decías es importante. A veces aquí al peruano le cuesta asumir sus propias responsabilidades, pero aquí hay altos niveles de informalidad. Y eso lleva a que no tengamos, por ejemplo, un control claro, ¿no?, puntual, por ejemplo, de la gente que entra y sale de nuestro país. O sea, nuestras fronteras son una coladera, como también es una coladera seguramente la frontera chilena, la frontera ecuatoriana. Entonces, ahí tendríamos que empezar a mirar, y hay datos que no se dan, ¿no? O sea, Perú no le entrega datos a Chile. Chile le pide a Perú, Perú le pide a Ecuador, Ecuador le pide a Colombia, Colombia le pide a Perú, Perú a Colombia, y no se terminan por dar absolutamente nada. No hay esa coordinación. Y a Venezuela ni hablar, ¿no es cierto? Porque también surge un problema. Que Nicolás Maduro, y esto tampoco lo dicen, ¿no?, está queriendo recibir a aquellas personas que se fueron de su país, porque ahí hay un tema también político e ideológico, porque claro, el gobierno de Maduro piensa que estas personas que se han ido de su país son gente que ha traicionado a su política, ¿no es cierto?, a su ideología, que está chavista, ¿no?, y esta gente que se ha ido claramente se va porque no soporta más las acciones de este gobierno. Giovanni, lo que estaba comentando, este problema se podría trasladar a Ecuador en cualquier momento. Entonces la pregunta es, si ustedes están en la capacidad primero de conversar, Lazo tiene al menos ese interés, ¿cómo está viendo Ecuador este problema entre Chile y Perú? Mira, Jesús, el tema migratorio en este momento no está en el tapete de discusión en el gobierno nacional. Internamente estamos muy, muy metidos en el tema de inseguridad ciudadana, con el tema de los carteles que te comentaba en un inicio. Y el otro tema que ha marcado la agenda nacional, ojo, es el tema del juicio político. Entonces, lo único que estamos viendo como gobierno, y eso nos da pena mucho como ciudadanos, es que no hay una política de migración, no se está viendo ese tema. Y es una pena porque, fíjate, nosotros estamos en dolarización y el sueldo básico del ecuatoriano es de $425. Te digo esto porque en todas las áreas
y en todas las provincias de Ecuador, incluso en las más pequeñas, se ha visto presencia de ciudadanos venezolanos que han logrado copar todas las plazas de trabajo. Y no por $425, que es el sueldo mínimo vital del ecuatoriano, incluso por $50, por $25. Esto ha hecho que se desplace una gran cantidad de mano de obra. Y en todas las áreas, desde las más especializadas hasta las menos especializadas. Y eso estoy hablando a nivel nacional. Tú vas por el centro del país, por provincias como Cotopaxi, de la Sierra Ecuatoriana, por Chimborazo, y en los pueblos más pequeños de esas provincias puedes observar a ciudadanos de Venezuela que están ocupando puestos de trabajo por un sueldo mínimo. Ese es uno de los problemas que está pegando muy fuerte, muy fuerte a los ecuatorianos. A su economía. Ha habido pedidos de ecuatorianos que se haga algo, que se legisle, que se tome decisiones. Sin embargo, no hay ninguna respuesta del gobierno ecuatoriano. Bueno, eso es preocupante en realidad, porque en esta época del gobierno, en otras cosas, sí, es preocupante. Claro. Ojo, mira, tenemos un reciente informe que en Ecuador estamos hablando de unos 500,000 venezolanos. Hace un año y medio, el gobierno de Lasso empezó un proceso de regularización a través de visas. Y ya se regularizado a 300,000 venezolanos. ¿Qué está pasando con educación? ¿Qué está pasando con salud? Tenemos ellos por derecho tienen que acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación, al tema laboral. Ya no nos alcanzamos, de por sí Ecuador está en serios problemas laborales. Y también tenemos que abastecer con puestos de trabajo a la gente que está ingresando de ese país. Ese es el problema que está atravesando en este momento Ecuador, Jesús. Sí, no, qué preocupante en realidad, pero me preocupa más que no se estén fijando en el tema migratorio, que en cualquier momento seguramente les va a impactar. Y tampoco veo, según tu comentario, si hay un compromiso del gobierno de tu país por ejemplo, sentarse a conversar con Perú y Chile para generar un corredor humanitario. ¿Tú cómo lo ves, Néstor, luego de lo que comenta Giovanni? ¿Hay esa posibilidad? Mira, acaba de salir un comunicado de Naciones Unidas donde llama a Chile y a Perú al diálogo ante la crisis migratoria en la frontera. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, llamó al diálogo a ambos países y afirmó que la dignidad de los migrantes debe ser respetada y aseguró que se encuentran en el lugar para garantizar que se atiendan sus necesidades más básicas. A Naciones Unidas habría que decirle que este problema no solamente es de Chile y de Perú, o sea, también va a entrar en cualquier momento Ecuador y de ahí seguramente Colombia y de ahí habrá que pedirle a Venezuela que reciba a sus propios connacionales. Néstor. Mira, Jesús, yo soy, comentarte que yo creo en las instituciones y el 18 de octubre, que fue la crisis más grande que hemos tenido en los últimos 30 años en Chile, respecto a crisis institucionales, uno estuvo por superarla con más institucionalidad. Pero aquí hay algo que se les olvida y probablemente el pueblo peruano que nos está escuchando tampoco lo tiene en el radar. Tanto el último año del gobierno de Sebastián Piñera como el primer año del gobierno de Gabriel Boric, ustedes pueden buscarlo ante las Naciones Unidas en la Asamblea General. También lo hizo en cada uno de los encuentros multilaterales que hubo, el último en junio del año pasado en Los Ángeles, California, que fue justamente donde estuvieron todos los países del continente americano reunidos en Los Ángeles con Joe Biden. ¿Qué dijo Gabriel Boric en esa oportunidad? La crisis migratoria de Venezuela que golpea a Chile desde hace 2 años, 3 con este, debe ser resuelta no por los chilenos, sino por el contexto internacional, es decir, acá debe haber un pie importante de órganos multilaterales como las Naciones Unidas. Pero lamentablemente, todos estos organismos que no han querido pelear con el gobierno de Venezuela toman distancia, sacan declaraciones. ¿Pero de qué sirve? ¿Cuál ha sido el rol de Naciones Unidas a través de sus unidades específicas de migración? ¿Dónde están? ¿Por qué no están en Chile? ¿Por qué no han asesorado al gobierno chileno desde hace ya mucho tiempo para la instalación de campamentos o de ayuda particularmente a estas familias? Entonces, claro, hoy día nos apuntan a Perú y Chile desde Nueva York, desde el Palacio de Cristal, pero aparentemente se olvidaron todas las peticiones de ayuda, tanto del gobierno de Sebastián Piñera como también del gobierno de Gabriel Boric. Y voy a agregar un antecedente más. ¿Cuál fue el rol
del gobierno ecuatoriano? ¿Cuál fue el rol que tenía ya una crisis instalada con migrantes en las cárceles, con grupos narcos colombianos y mexicanos? ¿Cuál fue su rol a nivel internacional? ¿Y dónde estuvo el presidente Castillo en su minuto y hoy día la presidenta Boluarte? ¿Cuál ha sido su discurso respecto a esto en el contexto internacional? Son preguntas que yo creo que como ciudadanos tenemos que hacernos, ya que son ellos los que han estado gobernando en el último tiempo. Bueno, creo que es importante esto. También habría que trasladarle esa pregunta a Giovanni, ¿no es cierto? ¿Qué tanto ha hecho, por ejemplo, su presidente? Bueno, yo sé que el tema todavía no les termina por impactar, pero a la larga esto va a ser, como ya lo hemos venido sosteniendo aquí desde hace varios días, que el asunto no solamente es de Chile y de Perú, sino es de todo el continente. Es un éxodo histórico, ¿no? Van Claver, en que es Néstor, el canciller, el canciller de tu país, decía esta semana, si no me equivoco, el día de ayer o antes de ayer, que claro, o sea, América Latina no es la primera vez que sufre de estos problemas migratorios, los ha tenido constantemente. Por ejemplo, durante el gobierno o la dictadura de Pinochet, muchos chilenos salieron de tu país y se fueron a Perú y fueron bien recibidos, pero la diáspora no fue tan grande, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con el Perú durante el gobierno de Alan García, que muchos peruanos salieron a otros países para agenciarle una mejor vida, pero no fue tan grande el número de personas que salieron. Tanto es así que Van Claveren decía, tenemos como ejemplo la migración de peruanos hacia Chile. El tema es que esa población se pudo integrar a la sociedad chilena y no tuvimos mayores problemas, y aún tenemos una comunidad importante con la que tenemos lazos sustanciales, convivimos muy bien, ¿no? La cultura peruana se adaptó muy bien a la chilena. Entonces eso es lo que tendría que pasar. Los acogimos, se adaptaron, hoy son parte de nuestra ciudadanía. Sí, pero lo que está pasando con los venezolanos no es así, porque lo que está pasando con los venezolanos es que han llegado a mi país y se van a clavar, ¿no es cierto?, y han generado una serie de problemas que también se repiten en el Perú y en Ecuador. Problemas de carácter político, porque esto es político, ¿no? Multilateral, ¿no? Económico, porque ya estás viendo que el tema laboral pues sufre ahí un problema, porque claro, si un peruano, por ejemplo, acá te cobra 1.500, que posiblemente es el sueldo mínimo, aunque es menos, y un venezolano viene a trabajar, te cobra 500 soles, ¿tú por quién vas a optar? Por la mano de obra mucho más barata. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Chile. Entonces, ahí estamos en ese nivel. Pero yo preguntaba, ¿no es cierto? Y esto es para ambos. ¿Qué líder creen ustedes, qué presidente tendría la capacidad de levantar la voz en este momento y generar un clima de diálogo y buscar la coordinación de todos sus pares comprometidos en este problema? A ver, Néstor. Uf, una buena pregunta. Yo creo que nuestro gran problema en Latinoamérica es que tenemos una cultura política tercermundista, donde se ven intereses personales y no intereses generales. Yo creo que al ser tercermundistas los países latinoamericanos, al no tener un desarrollo probablemente intelectual a nivel político, no veo líderes, ante tu pregunta, hoy día, ni siquiera el de mi país, Gabriel Boric, que puedan conducir un carro de este tamaño de naturaleza, porque también aquí hay que pedir que se investigue a nivel internacional por qué Venezuela vació sus cárceles y por qué muchas de esas personas que salieron de las cárceles hoy día están en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile. Nadie se atreve a exigir esto a niveles internacionales o ante la Corte Penal Internacional. Entonces, yo no veo liderazgos claros. Aquí cada cual se está rascando, como se dice vulgarmente en el campo chileno, se rascan sus pulgas propias, pero no hay posibilidad de un liderazgo que emerja para poder solucionar esto. Lamentablemente, no te podría dar ningún nombre porque no lo veo. Todos están atrapados en su pensamiento político tercermundista. Giovanni. Dura la pregunta. Ponernos a ver un líder, un líder regional es muy difícil, más bien me parece que, como dice Néstor, cada país está tratando de solventar sus problemas. Perú tiene sus problemas muy fuertes. Recién veía yo el tema de Toledo, llegar al detenido, Chile igual con sus problemas, Venezuela, Colombia, igual con sus líos internos, y el tema de migración, al ser un tema tan delicado y tan fuerte, no es tomado con tanto interés por las naciones, por ninguna nación. Y ustedes pueden, son testigos de cómo en este momento estamos atravesando o están atravesando ustedes una crisis con ciudadanos de Venezuela. Nosotros hemos atravesado algunas crisis en Ecuador con ciudadanos haitianos,
con ciudadanos cubanos y en este momento tratar de ver un consenso regional para solucionar ese problema es muy difícil. Es muy difícil. Yo he conversado y he trabajado con muchas ONGs, con personas que hacen estudios de estas diásporas gigantescas, y ni siquiera internamente en Ecuador estamos viendo con mucha seriedad la salida de ecuatorianos de los Estados Unidos. Les cuento que en Ecuador estamos viviendo lo que ya vivimos en el año 2000 con el feriado bancario, la salida inmensa de ecuatorianos por el Darién, por la selva colombiana hacia Estados Unidos. Ni siquiera ese tema, al ser interno y que nos impacta directamente, está en la agenda del presidente de la República. Y menos aún el tema de los venezolanos. Aquí estamos atravesando una crisis muy fuerte de ecuatorianos que están saliendo de forma irregular hacia Estados Unidos. Como sea, lo hacían por México antes, hoy ya no pueden hacerlo por la visa que se interpuso, y ahora lo están haciendo por la selva colombiana. ¡Exitosa! Es decir, hay una deuda muy fuerte del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, para el tema de la migración, de salida de ecuatorianos hacia el exterior, hacia Estados Unidos específicamente, y también del paso de otros ciudadanos como los de Venezuela, que están pasando por aquí buscando salidas hacia Perú, hacia Chile y hacia otras naciones. Estamos en deuda, sí, están en deuda el gobierno ecuatoriano. Muy duro en el sentido que podamos ver una cabeza regional que pueda tomar las riendas de esta cosa inmensa, de esta cosa gigantesca, como es el tema de migración, para dar una solución. ¿Qué desmadre enfrenta América Latina respecto a estos temas, ¿no? Que no tengamos el menor o la menor capacidad, ¿no es cierto?, para encontrar una solución entre nosotros y empecemos ya a tener fricciones de carácter diplomático y político. Néstor, ¿cómo tomaron ustedes esta semana, por ejemplo, aquí en el Perú, se está buscando resolver, se ha declarado la emergencia tanto en la frontera con Ecuador como en la frontera con Chile, pero aquí en Perú tenemos la constante de declarar emergencia absolutamente para todo, ¿no? Entonces ya no, realmente los estados de emergencia no resuelven nada, eso es verdad aquí en el Perú. Pero ustedes también como país han tomado decisiones no solamente endurecer las acciones en la zona de frontera, sino que sus autoridades han viajado, ¿no es cierto?, para tomar medidas, la colocación de mejores puestos fronterizos, ¿no?, ubicación de sus tropas, ¿no?, o sea, de la policía, del ejército. Pero claro, ha pasado algo con Chile, ¿no?, que llamó la atención y que despertó esto con mayor interés, y ¿no?, primero un reportaje que se dio a conocer el domingo pasado, donde se hablaba y se decía y se denunciaba también de que los militares y policía chilena estaban ayudando a los migrantes a ingresar de manera ilegal al Perú, cosa que ni siquiera eso, ¿no?, generó en este momento la protesta ni del Perú ni ningún comunicado de Chile que sea mucho más extenso. Entonces, durante la semana se empezaron a presentar algunos comentarios y salió por ahí la declaración del alcalde de Tacna, ¿no es cierto? Y esto generó que tu gobierno reaccionara con una nota de protesta, llamado al embajador peruano, lo mismo hizo el Perú. Entonces, mira tú los niveles, cómo se manejan los hechos, porque hay un hecho mucho más importante que el otro, sin embargo, te lleva a reaccionar de una manera mucho más minúscula, ¿no?, sobre esta situación. Entonces, estamos ahora en este sentido de intercambios de epítetos, de decisiones o acciones. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad, ni la presidenta Dina Boluarte, ni el presidente de Chile se han sentado a conversar o a llamarse o buscar algún punto en común para poder reunirse. Entonces, ahí también hay una inacción tremenda sobre un tema que va escalando cada vez más. Mira, lo que tú acabas de resumir es América Latina, ¿no? Es lo mismo que pasa en todos los países con las crisis. Efectivamente, nuestra cancillería, la cancillería chilena, la verdad, no entendiendo mucho de cómo funciona la diplomacia, y yo me imagino cómo en Torre Tagle la cancillería peruana se tienen que haber reído de nuestra cancillería chilena, porque las notas de protesta no son, se imaginan, una nota de protesta por cada alcalde que hable o que diga algo, la verdad que no tiene mucho sentido, y eso demuestra que aquí hay está perdida la diplomacia chilena, la verdad, bajo esta administración de Gabriel Boric. Pero dicho eso, efectivamente, solo ha actuado la cancillería de nuestro país con esta nota de protesta y con el llamado al embajador peruano, solo cuando se habló del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, frente a todo el resto o los antecedentes que han estado sobre la mesa, no se ha buscado ningún tipo de diálogo directo o de esta forma, más institucional. Podría haber algún tipo de diálogo, según entiendo,
entre los dos países, pero no a nivel institucional. Y eso te demuestra que estamos en Latinoamérica, que solamente cuando se ataca a la figura del presidente reacciona un gobierno exitosa. Entero para apoyar al presidente en vez de ir al fondo, y es lo mismo que pasa en Perú, en vez de ir al fondo. Ya a esta hora debería haber una mesa de trabajo, les podríamos incluso hasta prestar el Zoom si ellos quieren, para que puedan conversar, si no es necesario estar viajando de un lado a otro. Hoy día hay tecnología para poder conversar y buscar garantías para poder empezar al menos a establecer, porque yo le pregunto a Perú y a Chile, ¿cuántas son las personas que podrían empezar una oleada si se abre un corredor humanitario en dirección a Venezuela? ¿Cuántos serían? No tienen idea, no hay información, y te lo aseguro que no lo hay, ni siquiera los sistemas militares de inteligencia del ejército peruano, del ejército chileno, no tienen información. Yo no sé cómo se están preparando esta gente, siendo que se les paga un sueldo para que ellos estén al tanto y no tienen información. Yo creo que las marinas, tanto la Armada chilena como la Armada de Perú, tienen algo más de antecedentes respecto a lo que está pasando en los puertos que lo que ocurre en materia territorial con los ejércitos. Mira, yo les comentaba a ustedes dos, ¿no?, que tenemos 1.584.081 venezolanos, cifra oficial. Decía el ministro del Interior esta semana que de ese número, el 60%, que son más o menos 980.000, carece de documentos, es decir, han ingresado de manera irregular e ilegal, porque esto es el término correcto, es ilegal. Aquí hay demasiada corrección política al referirse al tema venezolano migratorio. Es más, hasta la ONU te dice que no existe la ilegalidad de los migrantes, sino sí, que es la irregularidad. Bueno, pero discúlpame, es un término que se ha defendido mucho en el tema de migración, perdón. Dale. El tema de la ilegalidad ha sido muy cuestionado cuando se utiliza en temas de migración. Por eso recurren siempre al tema de la irregularidad. Claro, pero eso es un eufemismo, pues, sobre un tema que tiene un adjetivo calificativo claro y directo. O sea, son gente que entra de manera ilegal a un país, a un territorio que no le pertenece. O sea, eso es claro, ¿no? O sea, aquí hay un informe que salió de la Universidad Católica, yo digo papel higiénico, porque claro, decía y cuestionaba, ¿no?, como titular, los medios de comunicación lo que están haciendo es criminalizar a la ciudadanía venezolana. Entonces, ¿cómo hacemos los medios de comunicación aquí para decir, ¿no? No podemos decir un extranjero ha cometido un delito, tenemos que decir un venezolano ha matado a tal persona o ha cometido tal delito. Eso es lo claro y lo directo, o sea, no tendríamos por qué esconder eso. Y además eso es lo que hacen los medios de comunicación en Chile, los medios de comunicación en Ecuador, haciendo la distinción de que no todos son delincuentes. O sea, hay un grupo importante de venezolanos que ha venido a tratar de mejorar su vida, sin embargo, pues hay otro que no es tanto así. Jesús, yo creo que la gente, las audiencias que nos están escuchando hoy día en Perú, como nos escuchan en Ecuador o en Chile sistemáticamente, a ver, si las personas, los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos saben. En Chile hoy día la atención primaria de salud está en manos de una estupenda red de médicos venezolanos que aprobaron sus pruebas de EUNACOM, que se llama en Chile, y han sido acreditados por el sistema sanitario chileno. Y los chilenos los quieren. A los venezolanos los quieren. El médico venezolano es una persona honesta, de conversación fácil, cariñosa con sus pacientes, muy distinto, y aquí me van a retar incluso algunos amigos, al médico chileno, que es un tipo subido, que apenas habla, que no dice nada, que atiende, que es incluso hasta un poquito falto de respeto con los propios pacientes. Entonces, yo creo que los chilenos, y me imagino que esto pasa en Perú y en Ecuador, sí, todos sabemos que hay calidades de personas y hay venezolanos que están haciendo tremendo aporte. También, y yo creo que eso es lo que le falta al Perú, hacer una distinción también de quienes podrían aportar en determinados sectores, en educación, en salud, que es tanto lo que nos está faltando. Discúlpeme, tengo que hacer un pequeño alto, tenemos que ir a la zona de frontera en Tacna porque se ha producido un enfrentamiento. Hay una persona herida. Silvio Alvis está con nosotros. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Bien, en vivo para Exitosa, la voz que integra el Perú. En estos momentos estamos ubicados en la línea de la Concordia entre Perú y Chile, donde justamente hemos presenciado pues el enfrentamiento prácticamente campal entre los inmigrantes irregulares que están ubicados en este punto y asimismo también la población pues que intenta cruzar para el territorio chileno conjuntamente con la policía que ha estado resguardando la seguridad e integridad física en este caso de los ciudadanos que están a la espera o están varados en este punto para poder pasar para el territorio chileno. Hemos visto de que hay un herido hasta el momento en este punto, hemos visto el momento exacto donde le ha caído pues una roca en la cabeza, lo cual justamente lo ha dejado tendido en el piso y efectivamente hasta el momento está sangrando y bueno, por parte de los carabineros
venido a poder resguardar su seguridad y asimismo también poder apoyarlos con el tema de resguardarlo, ¿no? Para poder ubicarlo en un lugar o una zona donde no esté involucrado en este enfrentamiento que se ha generado. El día de hoy, aproximadamente desde las 6 de la mañana, se ha dado pues el inicio del bloqueo de esta vía o de las dos vías que ingresan para el territorio peruano y asimismo también para Chile. Lo que hemos visto es de que la vía que ingresa para Perú ha sido liberado, pero el conflicto se ha generado en la vía que ingresa para el lado chileno. Lamentablemente pues la comunicación que han tenido por parte de los policías, asimismo también los carabineros con los mismos ciudadanos inmigrantes que vienen bloqueando esa vía, no ha tenido o no ha funcionado para que ellos puedan retirarse pues de manera calmada y asimismo no llegar a una situación como la que hemos visto en estos momentos. Ya se ha controlado en parte de la situación porque hemos visto pues prácticamente una lluvia de piedras tanto por parte de los migrantes que están ubicados en este punto y asimismo también por la población de alguna otra manera que pues ha sido incomodada y bien exigente también a poder continuar con su paso para el territorio chileno. La Policía Nacional continúa en este caso pues bloqueando y asimismo también resguardando la seguridad de los ciudadanos que están ubicados por el lado peruano. Han estado protegiendo. Sí, Silvio, no, bien, gracias por la información. Esto es lo que está sucediendo en la zona de frontera, es ya un enfrentamiento más directo con las fuerzas del orden de ambos países. O sea, ¿cómo está accionando el ejército, ya que ayer han viajado integrantes justamente de nuestro ejército para brindar apoyo a la Policía Nacional? Silvio. Aproximadamente los 126 militares que en este caso pues han acudido a la frontera con Perú y Chile no pueden acercarse a este punto, ellos no pueden intervenir ante esta situación que hemos vivido, ya que, como indicamos por acuerdos internacionales, no pueden estar a menos de 100 metros de la línea de la Concordia. Por ello, la acción inmediata y más cercana es de la Policía Nacional, que está ubicada en este punto. Así que los militares están ubicados a exteriores del complejo Santa Rosa, del control, en este caso Santa Rosa, y están pues ubicados en los diferentes puntos que cubren el hito número 1 hasta el hito número 15. Por el momento, ellos lo único que hacen es respaldar y resguardar y asimismo evitar de que algún inmigrante en este caso pueda ingresar de manera irregular por otras vías que no corresponde pues al ingreso del complejo o el control Santa Rosa peruano. Bien, gracias Silvio, muy amable. Una persona herida, queridos amigos, tenemos que ya ir terminando. Gracias a ustedes por su participación, tanto a Giovanni Tipamoliza como a Néstor Aburto. No sé si están con nosotros para despedirnos, por favor. Néstor, aquí esta semana también se hablaba de que esto se resolvía con bala. Un congresista peruano, inefable también, estaban proponiendo eso y eso tampoco es como que una medida. Ya estamos viendo lo que pasa en la frontera. Sí, esperemos. Yo creo que lo único es lo que tú mencionaste al inicio. Aquí hay un solo responsable, es el presidente Nicolás Maduro, quien está dirigiendo el destino de Venezuela a través de su dictadura, y que es el único que puede abrir la puerta a un corredor humanitario. Yo creo que Ecuador, Perú y Chile no se van a oponer si es que se llega a una negociación con el presidente Petro para realizar un corredor humanitario. Yo entiendo que a nivel de Cancillería ya ha habido un intercambio de algún tipo de diálogo respecto a esto, pero Venezuela es el país que está silente en esto, y Colombia, que tampoco va a hacer nada si es que Venezuela no se muestra abierto a una reapertura de fronteras. Bien, Giovanni. Bueno, Jesús, nada más por felicitarte por poner en escena este tema tan profundo, tan delicado, tan sensible como es el tema de las migraciones. Y te felicito porque tratas de hacer un análisis regional, porque esto es regional, porque esto es mundial. Cada vez vamos viendo fenómenos migratorios muy fuertes y hay que tratarlo con toda la seriedad posible. Y esperemos que se dé esta conexión regional para tratar de solucionar este problema y que ya en Ecuador también se ponga en agenda lo que está ocurriendo, porque de un momento a otro nos va a impactar y nos va a impactar fuertemente, y lo que no queremos es que se tomen decisiones en caliente, sino más bien planificado con países en consenso, con Perú, en consenso con Chile. Que sea una decisión regional, una decisión consensuada con el resto de países involucrados en este tema. Así es que estaremos pendientes y nuevamente felicitarte, Jesús. No, y también un gusto, Néstor, poder compartir con ustedes estas ideas sobre migración, un tema bastante sensible, como digo. Y gracias nuevamente, buenos días. No, a ustedes dos muchas gracias por el tiempo que se han tomado para conversar con nosotros, sobre todo con el Perú, para contarnos cuáles son sus contextos y cómo es que cada país está tomando decisiones. Un fuerte abrazo, queridos amigos, tanto de Chile como de Ecuador, a quienes he conocido a lo largo de todos estos años haciendo periodismo latinoamericano también. Un fuerte abrazo para ambos.